Nuevamente, un gusto estar con ustedes para comentarles qué está pasando con el clima en las diferentes zonas de producción. Durante la última semana y siguiendo el esquema de todo el otoño, las lluvias volvieron a favorecer región mesopotámica, región chaqueña, centro y norte de región pampeana. Hacia el oeste, las lluvias son menores, ya digamos hay problema de acumulación en el perfil del suelo, problemas que obviamente están perjudicando el desarrollo de pasturas y verdeos y también la implantación de los cultivos de invierno. En relación también a esta falta de agua, las tareas de cosecha están muy avanzadas sobre esa zona oeste de la región pampeana. Hacia el este, en tanto, y en las otras regiones que les comenté, los suelos están con muy buena humedad, con buen perfil, con unas posibilidades muy buenas para la implantación de los cultivos de invierno. En el sector sur de Buenos Aires y en la región de la Cuenca del Salado, allí también hay problemas de lluvias, particularmente el sudoeste de Buenos Aires y la zona de General Lavalle, Tordillo. Por supuesto que el mayor problema allí es la falta de agua para la hacienda. Por eso las lluvias son bienvenidas, aunque sea en bajo monto. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Justamente, muy buenas lluvias en una zona y malas en otra, como habíamos comentado. ¿Qué es lo que sucede en el Mercosur? En tanto, tenemos lluvias que durante todo el año han sido buenas para los cultivos. De hecho, Brasil está yendo hacia una cosecha extraordinaria de cultivos de verano. Y para los cultivos de invierno está recibiendo lluvias adecuadas. En la última semana ha recibido buenas lluvias sobre zona triguera. Estados Unidos, en tanto, no ha tenido una buena performance para los trigos de invierno y en la zona en que se están implantando en este momento los cultivos de verano hay problemas porque allí las lluvias son excesivas. Han tenido problemas con inundación sobre la cuenca del río Mississippi y en general hay lluvias muy copiosas sobre esa zona que están perturbando las tareas de siembra. ¿Qué es lo que estamos esperando para esta semana sobre las diferentes zonas de producción de Argentina? Bueno, en los próximos días, muy buen tiempo y luego ya, durante el transcurso de la próxima semana, sí, nuevamente otro frente entrando al territorio nacional y allí esperamos que las lluvias tengan una, digamos, performance un poco más amplia, integrando también zonas de producción de la franja semiárida. Gracias, seguimos en Infocamp.